largo de 46 años, es largo el recorrido que he realizado dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Presento, de manera irrevocable, formal renuncia a mi condición de presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Edith Febles, la cosa como es. Así comunicaba anoche su separación del Partido de la Liberación Dominicana el expresidente Leonel Fernández, después de una crisis que le llevó a denunciar las primarias del 6 de octubre como un gran matadero electoral. Son muchas cosas las que se dijeron en este discurso de 36 minutos. Hay otros elementos tomando en cuenta esta hora de la mañana. En el día de hoy han reaccionado varios funcionarios que enrostran en Fernández, dicen que cierto resentimiento. En el caso de Leonel Fernández, algunos de sus más cercanos colaboradores están enviando cartas al secretario general del PLD anunciándole que se separan también de las filas del PLD. En el día de hoy, el Partido de los Trabajadores Dominicanos ha adelantado que tiene una rueda de prensa a las 4 de la tarde, pero ya se sabe que este partido pasará a denominarse Fuerza del Pueblo y que lo encabezará el doctor Leonel Fernández. Así comenzamos la jornada agradeciéndoles a todos ustedes, los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, los que están en nuestro canal de YouTube, entren directamente, pueden ver esta señal, compartan el contenido, digan si les gusta. Están viendo ahí en la pantalla, en el extremo superior derecho, en rojo, en ese recuadro ustedes le dan y se suscriben. Y si le dan a la campanita, cada vez que comience este programa les va a avisar, les va a decir comenzó. Así que muchísimas gracias a los que están haciendo de este un espacio todos los días más amplio. Agradecemos a tantísima gente que comparte este contenido. Vamos con alguna de las partes que decía del doctor Leonel Fernández anoche. Veamos, por ejemplo, este video. He sacado así como los elementos fundamentales. Veían la renuncia. Él decía, yo renuncio de forma irrevocable. Renuncia como presidente de ese partido, que en realidad poco ejercicio ya tenía, y renuncia a su militancia. Recordaba los años compartidos, pero enrostraba a sus compañeros, al comité político, donde dice que hay una especie de OTAN, que así le llaman, un cúpulo que le llama una casta dentro del PLD y que se debe solo a los decretos que le designan, o sea, al poder. Nada de lo que acabamos de narrar ha debido ocurrir. Si ha tenido lugar ha sido por la imprudencia, la tozudez y la creencia de que el poder no tiene límites, de que el poder es para usarse, de que se hace lo que conviene y de que el poder no se desafía. Pero allá en el fondo emerge una vez más como factor oculto la obstinación por hacer realidad lo que resulta imposible. En ese contexto, el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo. Es un gobierno que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. El equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó. La facción grupal, ahora en forma de categoría de Estado, se instaló en el comité político a través de la creación de un cenáculo que para un partido de vanguardia recibió un nombre extraño e inapropiado, la OTAN. Ahí se ha creado una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido, que se reúne siempre con anticipación para llevar sus propuestas previamente acordadas al máximo organismo de dirección política. Esa oligarquía de hierro opera en forma de una casta, no tiene visión de partido, en el sentido de ser una organización que integra y representa a todos sus miembros. Se comporta en forma autoritaria, aún en condiciones de absurdo e irracionalidad, actúa solo interesada en la defensa de sus intereses grupales. Su noción de lealtad es bastante singular, responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que, sencillamente, el PLD de Juan Bosch ya no existe. La estrella se ha eclipsado. Edith Febles, la cosa como es. He visto
esto, gente que le dice, bueno, el PLD de Juan Bosch no existía desde hace tiempo. O sea, desde hace mucho tiempo el Partido de la Liberación Dominicana se apartó de algún modo de las prácticas que Juan Bosch postulaba. Pero al margen de eso, el expresidente de la República se está refiriendo a unos puntos que pueden ser tremendamente conflictivos para el PLD. La manera en que se dirige el partido, dice que hay una casta que le llaman la OTAN y efectivamente existe, y que ese grupo se reúne incluso fuera del comité político y es el que lleva todo lo que ocurre ahí. Dice que lo hace sobre todo apegado al poder. Bueno, pues tiene grandes desafíos el Partido de la Liberación Dominicana. Algunos lo están reconociendo porque esta salida del expresidente Leonel Fernández, habría que esperar ahora a ver cómo se traduce en votos, si la gente que le votó se va con él realmente, si esa parte del electorado dentro del PLD y fuera del PLD, porque fueron unas primarias abiertas, se irá para votarle, pero aún supongamos que no sean todos, puede ser significativo, y así lo reconocí esta mañana Temístocles Montás. Él se refería a aquellos que son como los cortesanos, los que dirigen, los que están legitimando esas prácticas dentro del PLD, que él cuestiona, y dice esa casta que le llegó a llamar OTAN y que dice tienen una peculiaridad en la manera, en su lealtad. Es una lealtad a quien tiene el poder. De alguna manera está diciendo que es una lealtad a quien tiene el poder porque antes fueron leales con él también. O sea, una época en la que esa gente iba y le decía, mire, usted tiene muchas firmas en la calle, aspire de nuevo. Por eso podemos encontrar entre muchos de ellos videos alabando a Leonel hace unos años y hoy diciendo barbaridades. En otro momento de su discurso se refirió también a esa gente. Vamos a ver ese momento en el que se refería a ellos de nuevo. Algunos de los que hoy levantan sus voces de manera soberbia y altisonante dejaron entonces abandonado a su líder actual. Se aferraron complacientemente al nuevo gobierno y dejaron que el candidato derrotado emprendiera solo su travesía por el desierto. Pasado ese proceso, el hoy presidente se incorporó de manera normal a los trabajos del comité político. Hay quienes me han señalado que cualquier otro adversario distinto a mí, luego de lo acontecido, había procurado eliminarlo como competidor, tal como se predica en el clásico texto de Robert Greene, Las 48 leyes del poder. Sin embargo, no es mi caso. No está en mi naturaleza ser así. Para hacerlo, tendría entonces que renunciar a mi propia condición humana. En las elecciones congresuales y municipales del 2010, el Partido de la Liberación Dominicana llegó a la cima de su gloria. Obtuvo 31 senadores, decenas de diputados y una gran cantidad de alcaldes. La mayoría de esos legisladores electos me visitaron a Palacio para indicarme que estaban a mi disposición para realizar una reforma a la Constitución que me permitiese un tercer periodo consecutivo. Se recogieron 2 millones de firmas para persuadirme de la necesidad de continuar al mando. Se realizó una gran concentración en el Palacio de los Deportes a tales fines. En mi intervención, sin embargo, dejé claro, sin titubeo alguno, que endosaba esos 2 millones de firmas al partido, debido a que la Constitución de la República me impedía una nueva reelección. Se aproximaban las nuevas elecciones presidenciales del 2012. El actual presidente de la República no marcaba bien en las encuestas. La primera dama, Margarita, por el contrario, se encontraba en una posición de preferencia. En una de las decisiones más difíciles de mi vida, le solicité a ella, sin embargo, que abandonase su legítimo derecho a aspirar por la candidatura presidencial, dejándole así al presidente el camino despejado para la obtención de su candidatura a la primera magistratura del Estado. Si en aquel momento hubiese intentado imponer a la primera dama como candidata, sabía lo que ocurriría. El partido se habría dividido, habríamos perdido las elecciones y yo habría sido el responsable histórico de esa derrota. Luego, con 30 puntos por debajo en las encuestas frente a su antiguo rival del PRD, en los comicios del 2000, le ayudamos con gran dedicación y empeño para que viera cristalizar su sueño de ver la bandera tricolor colocada sobre su pecho.
Todo eso se hizo a cambio de nada. Nunca se solicitó un ministerio, una embajada o un consulado. Nada. Se hizo porque así nos formamos los peledeístas auténticos. Al presidente, en su hora de penumbra, no se le empujó hacia el abismo. En los momentos en que por razones de méritos le correspondía la oportunidad, hicimos hasta lo indecible. En circunstancias en que su candidatura aún no concitaba suficiente respaldo, le servimos de apoyo. Edith Febles, la cosa como es. Le está sacaliñando, como dice la gente, le sacaliña, dijo, no, yo te ayudé, ¿qué es lo que te pasa? En el año 2012, si no hubiese sido por el trabajo nuestro, que lo dimos a cambio de nada, dice. La verdad es que parece muy personal todo. O sea, no se habla de un partido que llega al poder, son esos candidatos. Incluso en un momento determinado el expresidente de la República habla de humillar al presidente, de humillar, le hubiesen humillado a él como presidente. O sea, es bastante muy personal, habla del sueño de Medina de tener la banda presidencial, el sueño suyo, el personal suyo. Pero bueno, así son las cosas. Uno de los elementos importantes a esta hora que ha surgido después del día 6 es el cuestionamiento al proceso de primarias. Y ese cuestionamiento pone de centro a la Junta Central Electoral, que este fin de semana conocíamos algunas cosas. Se conoció, por ejemplo, el voto disidente del magistrado Madera Arias. Madera Arias tuvo un voto disidente en el Tribunal Superior Electoral. Yo leí ese voto completo y dice muchas cosas. Yo cubrí justicia por mucho tiempo y hay algunas frases quizás que no son, digamos, propias de los jueces. Porque los jueces no entran en un ámbito de opinión, se supone, de comenzar a opinar y a decir el uso de refranes, que sí que se entiende mejor, pero hay ciertos párrafos ahí que parecen comentarios de alguien que se siente y dice, bueno, Leonel Fernández, por ejemplo, dice este párrafo, Leonel Fernández no estaba preparado para la derrota. Eso pudiese ser materia psicológica o psiquiátrica, pero no de un juez. O sea, si usted va a un proceso, usted pierde, usted gana. Y el juez te dice, bueno, si hay tantos votos, usted ganó, si hay tantos, usted perdió. Entonces, hay ese tipo de elementos que me parecen raros. Pero al margen de eso, que quizás no tenga demasiada relevancia, pero sí me llamó la atención, está algo que dice Madera Arias en ese escrito. Él dice que la noche en que el Tribunal Superior Electoral estaba conociendo un recurso interpuesto por la gente del doctor Leonel Fernández, ustedes recordarán que fue de madrugada que la dieron, ese recurso lo que buscaba era requerir a la Junta Central Electoral, por orden del Tribunal Superior Electoral, que se abstuviera de proclamar a Gonzalo Castillo como el ganador de las primarias. Lo que decía el doctor Leonel Fernández ante el Tribunal Superior Electoral era, óiganme, aquí ha ocurrido un fraude. Yo estoy pidiendo que esto se investigue. Yo quiero que ustedes, Tribunal Superior Electoral, le digan a esa Junta, espera, investiga, y cuando tengas la conclusión, entonces tú proclamas. Pero el Tribunal Superior Electoral, por mayoría de 4, le dijo, no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Tribunal Superior Electoral puede proclamar un ganador. Y que si usted todavía no está conforme, usted piensa que hubo fraude, usted puede requerir que se analice, se investigue, se indague. Si llega el caso de que eso se compruebe y se verifique, usted tiene recursos para reclamar. Y eso tendría que carecer de objeto y se podría invalidar. Es decir, le dijo, los derechos suyos y lo que usted está reclamando puede ser incoado en otro momento, a pesar de que él sea proclamado. Es decir, no le vulnera la posibilidad, no le cierra. Eso dijeron 4, pero Madera creía que no, que era necesario parar la proclamación. Y era necesario parar la proclamación, él dice, le hace daño al partido, le hace daño a la democracia, le hace daño al mismo Gonzalo porque le están cuestionando su triunfo, le hace daño a Leonel Fernández porque no le están escuchando y que después del palo dado ni Dios lo quita. Y utiliza incluso algunas frases. Pero en ese texto dice algo que constituye una denuncia. Dice Madera que en horas de la madrugada, cuando estaban deliberando,
el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, y la integrante de ese tribunal, que es Miguel, Rafaelina Peralta, recibieron un WhatsApp enviado por el presidente de la Junta Central Electoral, Castaños Guzmán, donde le mandaba a decir ese WhatsApp era que ya la Junta había proclamado a Gonzalo como el ganador del proceso. Pero eso no se había conocido públicamente, o sea, lo hicieron de madrugada. No se, dice el mismo Madera, no se había dado a conocer públicamente, nadie lo sabía, y lo mandó en plena deliberaciones. Y dice, él afortunadamente, Román Jaques y Rafaelina, los miembros del tribunal, consideraron que tenían que seguir adelante con las deliberaciones y se decidió lo que se decidió. Para mí eso es bastante grave. Debo decirlo. Yo no sé si la gente se está dando cuenta de las implicaciones y quizás el magistrado Castaño Guzmán no alcanzó a medir el impacto de una decisión de esta naturaleza. Supóngase que yo, que soy una ciudadana normal, corriente, común y que en ese mundo no represento nada, o sea, una ciudadana de a pie, tengo un proceso, que alguien me dio un trompón o que yo le di un trompón a alguien. Yo voy y pongo una querella, o esa persona pone una querella, y estamos ante un juez, y ese juez se retira a deliberar. Y yo, o un familiar mío, le manda al juez un WhatsApp y le dice, la verdad que mira, aquí te mando un video, cómo ocurrieron las cosas. Esa no es una manera de recibir pruebas de nada. Se supone que si yo consigo un video que me favorece o me acredita, el abogado mío o yo misma, digo en audiencia, señores, yo tengo este nuevo elemento, miren. Según este video, está documentado que quien me dio el trompón fue Perencea, ahora me ocurrió. Es así, pero a los jueces no se le mandan WhatsApp, a los jueces no se le mandan mensajero, los jueces no se deben reunir. Y aunque ellos no son propiamente, digamos, jueces, son deliberantes, deliberan, hacen la función de juez en el Tribunal Superior Electoral. Y el magistrado Castaño Guzmán no debe aparecer como si tuviera un interés en eso, él es un hombre imparcial, él juega un papel imparcial, él juega el papel de árbitro. Y si esa gente van al Tribunal Superior Electoral y dice, mira, nosotros creemos que eso fue un matadero, que nos van a... Tiene que sentarse y esperar sencillamente lo que decide el Tribunal Superior Electoral. Si quiere la Junta estar representada, envía un abogado. Y ese abogado de la Junta Central Electoral va a decir, nosotros creemos que el reclamo carece de objeto en cuanto el tribunal, la Junta Central Electoral ya emitió un fallo, hizo todo. Eso se puede hacer, incluso aunque no fueran convidados como partes, porque tratándose de un proceso que está en cuestionamiento, cuando comenzó esa audiencia en horas de la tarde, la Junta se pudo hacer representar de un abogado y el abogado va y dice, miren señores, porque de hecho creo que estaba representado, yo estoy aquí a nombre de la Junta Central Electoral, la Junta voy a depositar este documento, la Junta ya ha proclamado a Gonzalo Castillo, nosotros consideramos que carece de objeto la reclamación del doctor Leonel Fernández, pero lo del WhatsApp no. Y no por este proceso, porque este proceso a fin de cuentas son dos tendencias que ustedes ven en lo que paró, es por el porvenir. Todo lo que veamos en el proceso de primaria ahora es por el año 2020. Entonces, hay gente que estaba preocupada por eso. No sé, eso yo no vi que nadie tituló. Tenían el voto de Madera y pusieron las palabras de Madera de que huevos ablandados, ya no hay tiempo para ablandar huevos, cosas así, que son palabras que él dijo y frases. Pero a mí el hecho, porque él está señalando un hecho específico, el envío de un WhatsApp en horas de la madrugada, no le tocaba, me preocupa eso, mirándolo de lejos, no sé si ustedes, y quisiera pensar que fue un exceso momentáneo, que él no calibró bien lo que eso significaba, que no lo pensó, que no lo analizó, que no lo ponderó, pero hay que decirlo para que cosas así se ponderen, porque aleja al juez de su imparcialidad, un juez no hace eso, no manda WhatsApp, no manda, en horas, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora y uno leyendo las decisiones de los jueces. Pero bueno, en todo caso, Leonel Fernández vuelve a cuestionar las primarias y cuestiona, por ejemplo, aspectos específicos como el horario. Él dice que en la zona sur del país se produjo votaciones en algunas mesas hasta la 1:30 de la madrugada. Sigue hablando de eso, que las primarias son un tollo, que no sirve, que se... y después dice, pero nosotros no culpamos a la Junta, ah, no, culpan a la Iglesia. Porque se supone que la Junta es la que tiene que ver con los horarios. Lo que pasa es que él dice que eso es fraude, lo hizo el gobierno.
Pero el gobierno por sí mismo, el gobierno no era que, digo yo pensando, ¿no? El gobierno no era que decía a la hora que se cierran los colegios. Si aquí se votó en alguna mesa hasta las 2 de la mañana, es una responsabilidad de la Junta, no del gobierno. Me parece a mí, digo, mirándolo con cosa lógica. De todas maneras, escuchen a Leonel Fernández cuando se refiere a las primarias. Tengo dos cortes. Vamos a escuchar el primero. Esas elecciones constituyen una mancha y una vergüenza en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Se emplearon todas las maniobras malignas concebibles hasta llegar a convertirlas en lo que realmente son, el primer matadero electoral automatizado del siglo XXI. A pesar de haberse hecho uso en forma grosera de miles de millones de pesos, de alzarse con todo el peso institucional del Estado, de contar con el involucramiento activo de ministros, gobernadores, directores departamentales, alcaldes y militares, la fuerza del pueblo salió triunfante. La fuerza del pueblo venció al Estado. Demostró que a pesar de todas las adversidades y vicisitudes, es hoy por sí misma una fuerza política respetable, con peso específico en la República Dominicana. Las fuerzas gubernamentales ni vencieron ni convencieron. Y para intentar imponerse, sus miles de millones de pesos invertidos resultaron insuficientes, pues tuvieron que recurrir, en adición, a la realización de un fraude electoral. Ese fraude estuvo programado para entrar en funcionamiento desde las primeras informaciones transmitidas sobre el resultado de los cómputos, pero se aceleró e intensificó cuando con el 90% de las mesas computadas la tendencia nos proyectaba como ganador. Fue ahí, precisamente ahí, cuando a partir de las 6:30 p.m., solo faltando por computar el 10% de las mesas o 200.000 votos sobre el 1.600.000 que ya se habían computado, que se produjo el fenómeno que ha dejado a destacados especialistas de la ciencia de la data y de las estadísticas en estado de desconcierto y de perplejidad. Nunca habían visto un hecho semejante. Aseguran que lo que se produjo fue por una de dos razones, por milagro o por fraude. Sostienen que lo acontecido en esa recta final de los cómputos fue algo inusual, que no parece responder a una causa natural. Esto último está dicho en lenguaje muy diplomático. En realidad, lo que se ha querido hacer significar es que lo ocurrido está más allá de la capacidad humana. Digámoslo claro, ni con el fraude que habían montado nos ganaban. A las 6:30 p.m. entraron en pánico, pisaron el acelerador y dejaron la huella del crimen. Manteniendo mesas abiertas hasta la 1:45 de la mañana del día siguiente a las votaciones, lograron que en las distantes provincias del sur votara el 70% de los electores, cuando el promedio nacional solo alcanzó el 25%. ¡Qué bárbaros! ¡Qué crimen contra el pueblo y la democracia! Edith Febles, la cosa como es. Eso no era posible sin contar con la Junta, obviamente. Pero Fernández dice a la Junta, tranquilo, tranquilos, que no es de ustedes que estoy hablando. No se sientan mal, que yo creo que todos ustedes son muy honestos, muy serios. Y tendría que decirle muy guanajos, porque si no se dieron cuenta, entonces, ¿cómo fue? Digo yo. Ahí es donde encuentro ese punto. Vamos a verlo, donde dice que no es a la Junta. Él está cuestionando a alguien que no es la Junta, fue la que hizo eso que él dice se hizo en el proceso electoral de las primarias del PLD. Hemos solicitado que se haga una auditoría forense integral. Esa auditoría equivale a una especie de autopsia sobre el cadáver del fraude electoral automatizado. Exigimos que esa autopsia sea de verdad, siguiendo los estándares internacionales establecidos, que los médicos patólogos a intervenir en ese examen lo hagan en presencia de nuestros equipos técnicos y de nuestros asesores. La Junta Central Electoral no debe temer la realización de una auditoría forense conforme a los requisitos que hemos solicitado. Nadie la ha acusado de haber causado ese fraude. Todo el mundo sabe que sus integrantes son personas íntegras y de respeto. Los causantes son otros. Por tanto, la Junta Central Electoral no pierde nada. Y sí ganaría mucho en autoridad y prestigio si deja que los hechos fluyan
y permite que los médicos de patología informática hagan la disección al cadáver del fraude. Al hacerla, deberán cortar los tejidos y órganos en descomposición de todo el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, exhibir sus vísceras purulentas y establecer con precisión en el acta de defunción cuáles fueron las causas reales que provocaron la muerte por fraude del primer experimento fallido de voto automatizado en la República Dominicana. Negarle al pueblo dominicano ese derecho sería arrojar mayores sombras sobre un proceso ya de por sí enteramente desacreditado y deslegitimado. Edith Febles, La Cosa Como Es. La Junta Central Electoral ha mostrado su disposición, ha ordenado la realización de una auditoría. A uno le da, es ese juego del lenguaje. De hecho, por ejemplo, el expresidente de la República, Leonel Fernández, y Danilo Medina, durante mucho tiempo andaban que, no, entre nosotros no pasa nada, todo está bien. Todo, y cuando usted ve ayer todo lo que dijo el doctor Leonel Fernández, que le llamó obstinado, que es una persona con tesudez, que no mide los límites, que es vengativo, usted se da cuenta que ese es un cuento que viene de viejo, porque él lo contó. Me hizo tal cosa, me hizo tal cosa, me hizo tal... Y le saca línea todo, lo que yo te ayudé y lo que tú hiciste de mal. O sea, que eso venía de viejo, pero hace 3 o 4 meses los medios titulaban a reunión del comité político, Leonel y Danilo llegan juntos. Y en el lenguaje así gestual se le veía la separación que ya se tenía entonces. Entonces se juega con las palabras, pero en realidad eso existía. Creo que hay un juego de palabras ahora con la Junta Central Electoral. No es posible la comisión de un fraude sin que eso afecte a la Junta como tal. No es posible. Ahí es como la técnica de ratón que dicen los campesinos. Muerde y sopla, muerde y sopla. Te muerdo, pero te digo, no te preocupes, eso fue una mordidita rápida. Entonces, no hay forma. Yo entiendo que quizás el doctor Leonel Fernández, que sabe que iría a un proceso nuevo, que con esa junta va a contar, dice, señores, el pleito no es con ustedes. Pero de hecho, la incomodidad que surgió en Roberto Saladín tenía que ver con esa realidad. Al margen de eso, ese cuestionamiento, lo decía aquí Pancho Álvarez, el cuestionamiento al voto automatizado ha quedado una duda, un proceso que fue tan rápido y la Junta está combinada sin duda alguna a resolver eso. Ha dicho que realizará la auditoría forense y de ese tema vamos a hablar el próximo jueves. Hoy hablamos de otros asuntos. Hablamos de lo que pasó fuera de los centros de votación. De eso que el doctor Leonel Fernández acusa y que está por verificarse. Hablamos de la compra masiva de votos. Él dijo que se gastaron miles de millones, pero ellos no fueron los únicos, los del gobierno, que compraban los votos, ni son los que han inaugurado esa práctica. Se pudieron también grabar imágenes de gente del doctor Leonel Fernández haciendo lo propio. Pareciera que aquí estar en el poder te sitúa en una posición privilegiada para hacer una cosa que es contraria a la ley. Alguien que vivió eso de un modo directo fue Carlos Julio Félix, él es periodista, en Pedernales. Grabó un audio que aquí lo compartimos el pasado viernes, donde dice cómo venían desde Higüey, y no es casual que sea Higüey, porque en Higüey no había votación por senador. Higüey es uno de los puntos del país más clientelares, si no, no se mantuviera quienes se mantienen mandando ahí. Desde Higüey, llevarlo allá a Pedernales a votar. ¿Es eso democracia? ¿Es eso posible? ¿Es eso contra la ley? Eso se sabe, sin embargo no pasa nada. Así que yo hago el cambio en este momento y cuando regrese estoy con Carlos Julio Félix.